feeling down now. I'm feeling down, 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 down. Más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Gran, gran programa. Recuerden que estamos en todas las plataformas, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, Spotify. No se pueden perder el programa que tenemos el día de hoy. Un programa realmente importante para mí, al menos como corredora, como mamá. Así que las invito a estar pendientes. Esta es nuestra invitada. Atención, por favor. ¡Nuria Pica! ¡Viva! ¡Más fuerte por Nuria! ¡Primera catalana del UTMB 2017! Quel bonheur! ¡Wow! Impresionante. O sea, no, sin palabras, si a ustedes no se le pararon los pelos como a mí, es porque no tienen corazón. Con ustedes, Nuria Picas. ¡Hola, Nuria! ¡Bienvenuta! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días desde Barcelona. Un gusto hablar con ustedes. No, un gusto para nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Desde Chile estábamos esperando este día, al menos yo personalmente. Acabamos de ver un video tuyo a modo de presentación, ¿cierto? Que es la llegada meta del UTMB del 2017. Uh-huh. A mí se me paran los pelos cada vez que veo ese video. Me emociono hasta las lágrimas. Dime, ¿qué sentiste en ese momento? Yo veo que te tomaste con calma, entraste muy despacio.
te diste la oportunidad de sentir cada emoción en ese momento? ¿Qué estabas sintiendo cuando llegaste a esa meta? ¿Esta meta era Ultra Pirineo o era Ultra Trail del Mont Blanc? Ultra Trail del Mont Blanc. Correcto. Bueno, sí, para mí esta ha sido pues la mejor entrada que nunca he podido hacer, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera muy larga, es la Ultra Trail del Mont Blanc, es la carrera más importante de larga distancia que existe en el mundo y el sueño de cualquier corredor de larga distancia, ¿no? Poder estar ahí en la línea de salida en Chamonix a las 6 de la tarde, pues ya es todo un éxito. Acabarla una victoria, ¿no? Y conseguir el primer puesto, ya te digo que para mí fue un sueño hecho realidad como deportista que soy. Y la verdad es que, bueno, es una victoria que me acompañará siempre. Es ese patrimonio, ¿no? que tengo y que nunca más voy a soltar. La verdad es que fue muy bonito, sí. Sí, no, lo podemos ver. Me gusta también tus hijos. ¿Cómo van al encuentro tuyo en la meta? Eso es súper emocionante. Ellos te acompañan mucho. ¿Viven contigo estas experiencias, este patrimonio inmaterial, como lo llamas tú? Pues sí, la verdad es que aquí eran pequeñitos, tenían apenas 7 años, ahora ya tienen 9. Ojalá pues me puedan acompañar a más llegadas como estas. Ellos las carreras tampoco las viven en primera piel. O sea, ellos juegan a básquet, juegan a fútbol, no son corredores. Eso ya vendrá. Yo creo que ahora es momento de que hagan deportes en equipo y que disfruten de sus compañeros y de sus amigos. Pero bueno, esta entrada, ellos ven a menudo este vídeo y la verdad es que les gusta mucho porque ellos también son protagonistas, ¿no? De la jornada y la verdad es que están muy, muy contentos, sí. ¡Qué lindo! Oye, y cómo yo generalmente cuando viajo a carreras, no he tenido la oportunidad de ir afuera, solamente dentro de Chile, y un par de cosas en Argentina. Pero generalmente lo hago sola, porque es un espacio muy propio mío, muy, muy personal, en donde vivo mis experiencias, que dicho sea de paso, han cambiado mi vida desde que practico este deporte. Pero yo te veo, bueno, no siempre, pero ellos te acompañan mucho. ¿Cómo compatibilizas el hecho de tener que estar concentrada para un evento como este, por ejemplo, y estar con ellos, además atenderlos, porque se aburren, quieren atención? Sí, correcto. La estrategia que tuve en esta Ultra Trail del Mont Blanc fue un poco distinta de las anteriores. O sea, sí que es cierto que fuimos todos hacia Chamonix. Chamonix nos queda 800 kilómetros de aquí, es una jornada en auto, fuimos en autocaravana junto a mi mejor amiga y sus dos pequeñitos también, lo disfrutamos muchísimo y sí que es cierto que dos días antes de la carrera mi mejor amiga, en este caso María, se quedó con los pequeños y yo pues me pude aislar un poco, dormir muchas horas, estar tranquila, concentrada y tomar la salida sin esta preocupación, ¿no? Son dos niños, requieren atención, como bien has dicho, y también es importante en una carrera de esta magnitud, los dos días antes, si puede ser, pues estar un poco concentrada con lo mío, y así fue, ¿no? Tener ayuda, pues en este caso, es muy importante. Sí, cuentas con una buena red de apoyo. En mi caso, por ejemplo, mi marido me apoya un montón. O sea, Él les cocina, él los lleva al colegio mientras yo estoy 4 o 5 días en alguna carrera. Es importante la red de apoyo. ¿Tú tienes tu red de apoyo con la que te...? Sí, correcto. Tengo a nivel familiar, pues la familia que me ayuda, sobre todo pues en el día a día, ¿no? Para poder entrenar, para poder ejercer, pues todo lo que me manda mi entrenador y durante la carrera, la competición, pues ya sean amigos, familias o mi equipo, ¿no? Yo en este caso estoy en el equipo Buff, son gente pues que me apoya muchísimo, que me ayuda pues en lo que sea y la verdad es que no me puedo quejar en este sentido, pues es fácil levantar la mano y tener gente al lado que te ayude, ¿no? La victoria al final no solo mía, sino de toda esta gente que me da el apoyo y me ayuda en estos casos. Exacto, sí, tú lo has dicho súper bien, porque es verdad, es una victoria en conjunto.
Correcto. Tú eres la cara, tú eres quien cruza la meta, pero finalmente el apoyo, la mochila viene con sí. los afectos, con todo. Acabas sí. de mencionar Buff. Y bueno, tú eres muy cercana a las marcas que te apoyan, que te auspician, pero sí. Buff en particular tiene un espíritu, el espíritu sí. Buff. Sí, sí, sí. Dime, explícanos un poco de qué trata, qué significa ser atleta Buff y promover el espíritu. Sí, me gusta esto que has mencionado, el espíritu. Yo soy una persona que me he apoyado en mis marcas y la verdad es que son marcas que a mí, pues, que tienen este espíritu que tú dices, ¿no? No solo se trata de dinero, detrás de todo esto hay que saber cómo es la marca, de dónde viene, cuáles son sus valores y qué transmite, ¿no?, esta marca. Y marcas como Buff, una marca tan cercana, que es catalana, es de casa, que siempre ha apoyado los deportes de montaña, no solo desde ahora, sino desde hace muchísimos años, cuando se disputaban los rides de aventura, pues ellos ya estaban allí, ¿no? Impulsando a los corredores que empezábamos en aquel tiempo pues a correr carreras que la gente ni tan solo conocía, ¿no? Por esto que enseguida pues pensé que Buff sería, yo podría ser una embajadora de Buff y ellos seguro que me tratarían muy bien y el espíritu de montaña, de aventura, esto nos uniría para siempre. También he estado apoyada por marcas como Salomon, que también ama sí. la montaña, marcas como Petzl, que es una marca de material de escalada. Yo vengo de la escalada, de la montaña, y es una marca con la cual también me siento muy identificada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que detrás de muchas cosas está el sentirse cómodo, el estar bien con esta marca, ¿no? Que te apetezcan y que te sientas cómodo, y esto es muy importante. Sí, no, lo vemos, o sea, no es solamente un discurso, no es solamente algo que digas, se puede ver en cómo sudas, exudas el amor al deporte, al amor a la montaña, y claramente estos valores de las marcas que te acompañan son parte de los valores que tienes tú también como persona. Mencionabas las carreras de aventura, no siempre sí. fuiste corredora de trail, pero ¿cómo te ayudó venir de las carreras de aventura para enfrentar las competencias de ultra trail? Sí, la verdad es que son competencias durísimas, ultra largas, donde a veces la falta de sueño pues te hacen sufrir de lo lindo, ¿no? Yo vengo de estas carreras, sí que es cierto que también tuve una lesión muy importante en mi carrera deportiva, justo cuando estaba empezando en esto de los rides de aventura, y bueno, al final no pude disputar todas las carreras que me hubieran gustado, pero bueno, las probé, aprendí muchísimo, sobre todo pues aprendí a gestionar el esfuerzo, el sueño, a poner el cuerpo al límite, ¿no? Y esto me ayudó a posteriori, en esta segunda fase de mi carrera deportiva, a poder competir en las competencias de larga distancia pues de un modo pues con mucha más ya confianza y sabiendo que bueno, que 24 horas, 25 corriendo, pues las podría aguantar si aguantaba aquella paliza de varios días en la montaña haciendo de todo, ¿no? Corriendo, saltando, haciendo bicicleta de montaña, remando con kayak, escalando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí. aquello me curtió, me enseñó la dureza también del deporte, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Yo creo que es un legado súper importante que tú como persona entregas y vas a dejar a tus hijos. Y eso es lo que te quiero preguntar, mezclar un poco de deporte con la maternidad. ¿Cómo sientes que te ven ellos a ti? ¿Cómo te ven hoy día? ¿Cómo van a verte en un futuro? ¿Y cuál crees tú que es el legado más importante que tú les vas a dejar? Bien, yo lo que quiero es que vean que detrás de todo esto, pues no está solo la victoria, ¿no? Que detrás de todo esto hay un trabajo, hay una dedicación, hay mucha fuerza de voluntad, sacrificio, y que las cosas no son fáciles, ¿no? Es muy bonito ver a llegar a mamá en la línea de llegada, ¿no? Cruzar la meta, pero a que sepan que detrás de esto pues hay mucho trabajo y, y,
y mucha dedicación e intentar transmitir a los pequeños esto, pienso que es muy, muy importante, saber que a la vida, en la vida las cosas no te las regalan y que las hay que luchar, ¿no? Y detrás de cada victoria saber por qué se ha llegado hasta aquí, ¿no? Y esto es lo más importante que quiero que aprendan, que trabajen duro, que entrenen, que estudien en cualquier faceta de su vida para dar lo mejor de sí. Al final, ganar o no, pues está solo destinado para quizás los mejores, ¿no? Pero si estás haciendo lo que uno, pues lo máximo que uno puede dar, pues yo ya me conformo con esto. Sí. Qué lindo. Tú el otro día, bueno, no el otro día, yo el otro día estuve viendo una entrevista tuya y ¿sí? hacías una analogía entre el ultra trail y la vida, en el fondo. Que el ultra trail es como la vida misma, que tiene de dulce, de agraz, pero también la maternidad. ¿Cómo ha sido este periodo para ti? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cuáles son las cosas que te agobian como mamá? Que me imagino que es el común que nos pasa a muchas mamás, y especialmente siendo corredora de elite que necesita tantas horas de dedicación a su deporte. Sí, al final te das cuenta pues ya que no existes solo tú, ¿no? Antes pues era muy fácil salir a entrenar y estar pensando las 24 horas en mí y en mi estado de forma, etcétera. En cuanto aparecen ellos dos, pues la dedicación es para ellos, está claro, ¿no? Por eso pues nos hemos de ayudar también de muchas manos de diferentes, que vienen de diferentes partes, familia, amigos, etcétera. La preocupación es grande, tú quieres lo mejor para los pequeños, es tu deber educarlos y sobre todo verlos felices, que crezcan, que se formen. Y bueno, al final las ultra trails pues ya pasan a segundo plano, pero siempre digo que hay tiempo para todo, que tampoco hemos de olvidar de dónde venimos y quiénes somos. A mí me gusta mucho el deporte, la montaña, las carreras, las ultra trails. Volcarse solo con los hijos pienso que tampoco es bueno, no hemos de dejar de ser nosotras mismas. Hay que seguir en la línea y cumplir nuestros sueños, pero bueno, hay una parte ya nueva, importante, que está allí y que hay que cuidar, hay que darlo todo, está claro, como las carreras, como la vida misma. Como la vida misma, sí, me encanta esa forma que tienes de ser tan soñadora, pero tan genuina, que lo que tú dices nos representa a muchas mamás, a muchas deportistas, bueno, y a quien amamos este deporte, guardando las proporciones, como te decía antes, cuando nos estábamos saludando, yo te veo llegar en meta, y bueno, soy de las personas que llega muchas horas después, que llega el primero, pero hay un esfuerzo grande también. Claro. ¿Cómo es tu relación con el resto de las personas que participa? Yo he visto también que cuando no te toca competir o participar, vas mucho a apoyar. Eres muy fiel y muy leal de tus afectos, de tus amistades, de tu familia. Sí. Apoyas mucho a Manu, ¿cierto? En su carrera. Correcto. Entonces sí. Me gustaría saber cómo lo vives detrás de cámara, por decirlo de alguna manera, tanto con tus amigos como con el resto de la gente, el que llega último, el que se esfuerza la gota gorda, como decimos en Chile. Está claro. Yo en 2015 tengo un me acuerdo mucho cuando fue la única vez que abandoné la ultra trail del Mont Blanc. Yo recuerdo que era la favorita para ganar entonces, y bueno, aquel día pues no estaban alineados los astros que me acompañaban y tuve que abandonar en el kilómetro 30, ¿no? Entonces giré y retrocedí y me crucé pues con toda la gente que venía detrás. Eran casi 2.000 corredores, ¿no? Sí. Y me di cuenta de lo que significaba la realeza, o sea, lo que era real de una ultra trail, ¿no? Todos los amateurs, toda la gente que estaban dándolo todo, que venían muy por detrás, pero que eran la inmensa mayoría, ¿no? Y, claro. Y bueno, pensé, guau, hay otra manera de correr ultras, ¿no? Pues aquello parecía, bueno, la gente estaba contenta, estaba compartiendo, estaban animados, estaban felices, era el kilómetro 30, o sea,
y pensé, es impresionante, me gustó mucho poder verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y también es cierto que, bueno, cuando no puedo correr por lo que sea, porque estoy yo lesionada o porque este día pues, me toca descansar, me gusta mucho ir y también aprender, porque yo aprendo mucho de viendo las ultra trails, viendo las estrategias de absolutamente todos los corredores, ¿eh? No solo de los pros, sino también de los amateurs. Y también me gusta mucho fijarme, animar y vivir la experiencia. Pienso que es muy enriquecedor, sí, sí. Qué lindo. Mira, Nuria, te cuento que tenemos a muchos amigos conectados el día de hoy con nosotras a través de Facebook Live. Voy a leer algunos de los comentarios, seguramente hay alguna pregunta para que la podamos compartir con ellos y contestar. Mira, tenemos harto, qué rico, qué lindo, me encanta. Bien. Sí, Juan Carlos Pastén de Solo Running nos está viendo, así que para que le mandes un saludo a la gente de Solo Running. Hola, un abrazo, Solo Running. Déjame ver, estoy acá viendo. Grande Leslie Andrea, qué gran invitada, realmente eres una gran invitada y me siento muy orgullosa el día de hoy de tenerte con nosotros. María José Arancibia también nos manda un saludo. Yo vi preguntas, déjame, Pilar Berríos, Leslie, Eugenio nos está viendo. Saludos para Nuria desde Chile, te dice Eugenio Gómez. Qué bien, no he estado nunca en Chile, o sea que me gustaría mucho venir, sobre todo, bueno, la parte más alpina, más de Andes, de escalada, me gustaría... Es que tenemos mucho para recorrer en Chile. Somos una franja larga y angosta. La Patagonia chilena. Sí, el desierto de Atacama, los volcanes. Sí. Correcto, hay una ultra trail de larga distancia, que es la Patagonia, ¿no? Y me gustaría mucho venir y correr. Esto es lo que debería hacer, ¿no? Probar nuevas competencias, lugares donde no he estado. Ahora yo pienso que ya he ganado las carreras que me apetecían y ahora es momento de explorar, ¿no? Y visitar lugares nuevos. Y por supuesto... Es que la Patagonia te encantaría. Muy buena cerveza artesanal en la Patagonia. Ah, mira, me gusta mucho la cerveza. Ajá. Pues por supuesto nos vamos a dar el gusto de probarla, sí. Claro que sí. Mira, acá tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes, Fernando Espínola nos pregunta, ¿cómo te sientes como catalana aportando en visibilizar al pueblo catalán con tus triunfos? Bien, pues estas son mis raíces, ¿no? Yo soy catalana, me siento catalana y la verdad es que estamos muy, somos gente de la tierra, ¿no? Que queremos mucho el país con un idioma propio y la verdad es que, bueno, a poder salir de Cataluña, correr competencias internacionales y decir, bueno, yo vengo de este pueblo, pues la verdad que para mí es un orgullo enorme, ¿no? Y me siento pues muy feliz. Me dieron la Cruz de Sant Jordi, que es un homenaje que me hizo el gobierno de la Generalitat con su presidente el año pasado y esto es una mención honorífica muy grande, ¿no? Una de las más grandes que existe en nuestro país y la verdad es que me siento muy orgullosa y muy feliz de representar al pueblo catalán cuando viajo por el mundo. Recordad que Kilian Jornet también es catalán, es de aquí, tenemos muy buenos corredores y bueno, esto, tenemos grandes montañas también, quizás no tan altas evidentemente como las vuestras, son montañas que no superan los 3.500 metros, pero suficiente para correr, para poder esquiar y para disfrutarlas al máximo, sí. Qué honor más grande. La página, el grupo de corredoras de mujeres, Abre tus alas, te deja un mensaje. Saludos, Nuria, desde México. Eres una gran inspiración para muchas mujeres que amamos la montaña. Bien, pues sí, México sí que he estado en México. Estuve corriendo, por cierto, un raid de aventuras en México, en la provincia de... Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, es un raid que... Yo me acuerdo que había muchos pinchos en el suelo, pinchamos mucho las ruedas, fue un... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, es que me acabo de levantar de la siesta y aún no estoy al 100%. Durante la entrevista ya se me ocurrirá. Sí. Carolina Vázquez nos dice, qué gran entrevistada, saludos a ambas y mi admiración a Nuria.
Muchas Francisco gracias. Evia nos está viendo también. Emanuel Salinas, que es atleta buff de Chile, nos está viendo. Ah, muy bien, pues nos vemos pronto seguro en algún lugar disputando carreras también. Sí, claro. Sí. Mira, Francisco Evia nos dice, tremenda entrevista. Te pasaste, Leslie. Muchas gracias a ambas por compartir esta experiencia. Bien, pues para mí también es un honor estar aquí. Me piden desde muchos lugares, pero pensé, guau, cruzar el charco desde casa, pues será una bonita experiencia. Acá te recibiríamos, pero con los brazos abiertos, Nuria. Sería realmente una experiencia hermosa y gratificante mutuamente, porque conocerías lugares que de verdad tenemos en Chile que son únicos y espectaculares. Y para nosotros, además, compartir contigo algún kilómetro sería un honor realmente. Muy bien. Mira, Mauricio Ojeda, otro corredor de trail, nos dice, si usas música a veces para entrenar, ¿y qué música usas, tanto para entrenar como para competir? Sí, correcto. La música para mí pues es muy importante, ¿no? La cuido muchísimo. Me gusta mucho escuchar música a diario, en el día a día, y también pues en las competencias intento preparármela y estudiarla bien para cuando sea el momento, aquel momento que necesito la música, pues me dé este empujoncito, ¿no? Yo pienso que la música tiene un poder pues mucho más importante que tomarte 4 ibuprofenos, ¿no?, seguidos, y seguramente mucho más sano. La música muchas veces me ayuda a mantener el ritmo, a que me desaparezcan los dolores, a lavar un poco la mente. Y a evocar otras emociones, me imagino, sí, ¿no? Sí, correcto, sí, sí. En momentos de dolor. Sí, en momentos de dolor, pues me ayuda muchísimo, sobre todo también por la noche, cuando estoy más sola, cuando estás tú y la luz del frontal y te pones la música y te sientes más acompañado, ¿no? La música es un recurso muy, muy potente. Intento escuchar música, pongo mi playlist, normalmente pues escucho de todo, ¿eh? Me gusta cualquier tipo de música, música animada, pero también música tranquila, porque me da esta tranquilidad, este buen correr, velocidad de crucero, para ir tranquila y fluir un poco con la montaña. Enya, también Bruce Springsteen, me gusta muchísimo, rock catalán, Alejandro Sanz, mucha música escucho. Y la verdad es que me encanta la música, sí, sí. ¡Qué lindo! Aquello que decía de México, yo estuve corriendo en la provincia, en el distrito, ¿cómo se llama?, de Hidalgo. Era en Hidalgo, y sí, y recuerdo que, bueno, luego me di unas pequeñas vacaciones de una semana, y la verdad es que fue una bonita experiencia, sí, sí. Mira, Loreto Pérez, otra corredora atleta buff chilena, nos dice a Ultrafjord. Que vengas a Ultrafjord. Correcto, mira, y es que yo me voy tomando notas, aunque no lo parezca. No te preocupes, yo te lo mando después todo. Ultrafjord. El volcán Ojos del Salado, en el desierto de Atacama, precioso. También no, es una carrera. No te preocupes que... No, los Ojos del Salado es un volcán. Vale, sí, correcto, sí. En el desierto de Atacama. Vale. No te preocupes, yo te voy a mandar todos los lugares que tienes que recorrer. Veamos si tenemos más preguntas. Bueno, Marcia Espinosa, otra mamá corredora, también te manda muchos cariños, muchos abrazos. Ricardo Sandoval nos dice, pregúntale de la anécdota de cuando se le quedó la mochila en el taxi. Creo que fue Japón. ¿Qué pasó ahí, Nuria? No fue en Japón, fue en Hong Kong. La mochila de correr. Sí, esta fue una de las experiencias más explosivas que tuve antes de disputar una carrera, ¿no? Bueno, en Hong Kong ya sabéis que está lleno de... Bueno, es pequeño, está lleno de rascacielos. Hay una densidad de población enorme. Viven, no sé, millones de personas. Hay más de... Yo qué sé, me dijeron, no sé si me dijeron, 1 millón de taxis, o sea, una brutalidad, ¿no? Nos vinieron a recoger por la mañana, muy temprano, pues debían ser las 5 de la mañana, no recuerdo bien la hora, y claro, yo tenía mi mochila absolutamente preparada con todo el material obligatorio, con mi comida, con mis BCAAs, con mis recuperadores, con mi música... con todo el material que la organización pues te obliga a llevar, ¿no? La mochila es tu vida en una ultra trail.
Y bueno, subimos al taxi junto a otros corredores y cuando llegamos en el lugar de donde había la salida, pues con los nervios y tal, pues yo salí del taxi y no pensé en la mochila. Y bueno, cuando estaba ahí, que faltaban 40 minutos para salir, media hora, me di cuenta que no tenía la mochila y el taxi se fue. Evidentemente, pues saber qué taxi era es imposible, porque ahí todo el mundo tiene la misma cara, con los ojos así, y los taxis son iguales. Y bueno, me quería morir porque no me veía capaz de disputar. Crucé medio mundo para ir a Hong Kong, disputar la carrera y no podía, ¿no? Luego fui hacia la organización y les dije el problema que tenía y me ayudó mucho la chica de la organización. La directora de carrera me dijo, tranquila, dice, lo primero que me dijo, tienes lo más importante que son tus piernas, son tus patas, me dijo. Yo pensé, ostras, tiene razón. Y dice, tranquila, que en 5 minutos lo tenemos todo organizado. Y empezaron a dar voces y salió de todo. Salieron mochilas, salió pantalones de recambio, salieron pues cortavientos, incluso me dieron un iPod con música. ¡Wow! Un chico me ofreció su headband, su buff, que es mi principal patrocinador, me lo puse, el chico estaba súper agradecido que corriera con su headband y al final salí, disputé la carrera. Wow. Y bueno, fue una carrera que me puse en los lugares de cabeza, pero no iba primera, estaba liderando una chica china muy, muy fuerte, que me sacaba 10 minutos ya en los 10 primeros kilómetros. Y no la pasé hasta el kilómetro 50 o así aproximadamente. Además, también fue una anécdota muy divertida, porque esta chica con facciones chinas y tal, no la supe reconocer y se ve que yo la adelanté y pensé que era un chico, no una chica, y iba corriendo detrás de mí. Yo pensé, ostras, este chico no está enganchado, ¿no? Lleva mucho rato. ¿Por qué no pasa? Mío. Claro, porque bueno, si es una chica es normal, estamos disputando tal, pero un chico que este interés de ir pisándome los talones, ¿por qué no? Y cuando yo encontré a un fotógrafo conocido, le dije, oye, ¿a cuánto está la primera? Y me dijo, ¿eres tú la primera? Y le dije, no, yo no soy la primera porque yo no la he pasado y esto lo controlo mucho. Y dijo, no, eres tú. Y digo, ¿y dónde está la primera? Y me dijo, Nuria, está justo detrás tuyo. Y digo, oh, mamma mía. Estábamos corriendo muy rápido porque yo tenía ganas de engancharla. De alcanzar a la primera, claro. De alcanzarla y bueno, al final pues di como un sprint así en un poco psicológico, pude desengancharme de ella y al final ella ya aflojó y pude ganar aquella carrera en 2017, fue en enero, y sinceramente pensé que, bueno, que sería una de las últimas veces que ganaría una ultra trail. Entré pues con las lágrimas en los ojos porque, bueno, las cosas también no iban demasiado bien. Ya sabéis que los corredores profesionales tenemos muy buenos momentos, pero también pasamos por momentos delicados y aquel no era un buen momento, pero bueno, al final, por suerte no fue así, gané la carrera y además al cabo de medio año gané la Ultra Trail del Mont Blanc. O sea, sí, claro, oye. Y además una anécdota para la vida, o sea. Sí, correcto. Nuria, te tengo que interrumpir porque en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa. Tú sabes que Radio Lab es la radio del emprendimiento y del desarrollo personal. Y me imagino que en España también sucedió que muchas empresas, muchos pequeños empresarios comenzaron a bajar sus ingresos, su trabajo por la pandemia. Y nosotros, en las pausas comerciales, damos un espacio para que ellos pequeños empresarios, emprendedores, muestren sus productos. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa en este momento y ya volvemos con muchas más historias. Os espero. Bien. No se vayan. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de HRoot Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto
para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola, mi nombre es Yurbani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos tallas grandes desde la XL en adelante. Tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además, ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. Cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Estamos de vuelta ya a todos mis amigos. Recuerden que somos la radio del emprendimiento. Apoyen a todos nuestros amigos emprendedores en estos momentos en que necesitamos de todo el apoyo en conjunto, tanto para mantenernos sanos como para levantar la economía. Así que no se olviden de apoyar la economía local, al amigo emprendedor, comprar y apoyarnos entre todos. Seguimos conversando con la gran Nuria Picas. Ustedes no se imaginan que seguimos bla, 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 bla durante la pausa, porque de verdad es un honor tenerla y además tan agradable conversación, ¿cierto? Con alguien que comparte los valores, el amor por la montaña, el amor por correr. Conversábamos acerca de comenzar a correr. ¿Qué es lo que nos mueve para empezar a correr? Yo necesitaba un cambio de vida. Y realmente fue así. ¿Cómo fue que tú partiste a correr? Porque vienes de otros deportes, de la montaña, del deporte aventura, pero ¿qué hizo en ti que te puso a correr ultra trail? La fecha es 1 de octubre de 2012, ¿no? Esta es la fecha que cambió mi trayectoria deportiva. Sí que es cierto que yo empecé a correr de muy joven, cuando prácticamente nadie corría. Mi primera carrera prácticamente ya salté a la distancia maratón, que fue subir el Aneto, que es la montaña más alta que hay en la península ibérica, ¿no? Por aquel entonces tenía 20 años, no existían las carreras de montaña, e hice tercera. Y bueno, yo recuerdo entrar a meta que me cambió el mundo, ¿no? Pensé, ostras, esto está hecho para mí, esto me gusta, ¿no? Lo que pasa es que tuve un accidente de escalada al cabo de poco tiempo y todos estos sueños que yo ya estaba empezando a engendrar, pues se fulminaron. Pasaron muchos años, para ir deprisa, si no acabaríamos a la tarde.
Viene esta fecha, 1 de octubre de 2011, que es cuando un compañero de trabajo, porque yo soy bombera de profesión, sí, pues sí, en el parque de bomberos me dijo, Nuria, hay una cursa, una carrera, una competencia de 83 kilómetros que se llama Cavalls del Vent, ahora se llama Ultra Pirineo, y esta carrera pienso que la tendrías que correr, porque yo te veo bien y estás en forma y deberías salir, ¿no? Yo le dije a Tony, que se llama, tío, estás loco, yo no creo que no estoy capacitada para correr una distancia semejante. Y él me dijo, es muy sencillo, vente conmigo, vente detrás y me sigues y haz todo lo que te diga. Y así fue, salí desde muy atrás con toda la gente, con todos los corredores. Adelante habían los buenos, estaba Kilian Jornet, estaban Miguel Heras, Emma Roca, Tóful Castañé, grandes corredores. Y yo pues salí, había también Fernanda Maciel, había gente de renombre, ¿no? Y yo salí muy tranquila detrás de Tony y tal, y hubo un momento que dije, me siento bien y Tony me está aburriendo. Y lo adelanté, lo pasé. Él me dijo, creo que te equivocas. Yo dije, bueno, si me equivoco, pues ya me recogerás. Y bueno, fui pasando a corredoras, fui pasando a Fernanda Maciel, a corredoras de renombre, hasta que me dijeron que iba segunda y que tenía la primera a tocar porque iba muy, muy mal. Y bueno, yo me fui creciendo, creciendo, y al final pues gané aquella carrera. Batí el récord femenino de la prueba sin tener una estrategia, sin conocer mi cuerpo prácticamente en la ultradistancia, y pensé, buah, acabas de renacer, ¿no?, como corredora. Y bueno, al final pues Buff se fijó en mí y otra vez y ya formamos el equipo, y a partir de entonces pues ya disputé carreras por todo el mundo. Gané mi primera Copa del Mundo en el año siguiente, en 2012, y a la Ultra Trail World Tour en 2014, 2015, hasta la Ultra Trail del Mont Blanc en 2017, recorriendo todo el mundo, ¿no? He estado en Japón, sí, en Australia, en Nueva Zelanda, en Malasia, en muchos países, y la verdad es que bueno, al final, como dicen, si me quieren corredora, quien sea, Dios o quien sea, pues seré corredora. Pero también os digo muy honestamente, y aquí que somos poquitos y nadie me oye, que correr no es mi deporte favorito. De hecho, pues a veces me cuesta un poco correr, ¿no? Porque me aburre incluso muchas veces, quizás porque lo he hecho demasiado, ¿no? A mí lo que me claro, gusta realmente es la montaña, es la escalada, son las alturas, y la verdad es que soy sincera y es así, pero bueno, está bien, no me puedo quejar. Es lo que amamos de ti, Nuria, tu forma genuina de ser y honesta también. Mencionabas el récord femenino. Sí, hablemos un poco de nosotras, no mamás, mujeres en general. Tú siempre estás apoyando a las mujeres. ¿Cómo ves el deporte? Mira, yo tengo una historia que lo conversé con otra invitada también que tuve hace un tiempo atrás, de una corredora chilena, Daniela Seiler, que le mando un abrazo, muy ¿sí? buena corredora chilena. Ella fue a Estados Unidos a competir, uh-huh, y fíjate que llegó primera absoluta, primera de todo. Eran sus primeras 100 millas. También tiene una historia muy parecida a la tuya, en que eran sus primeras 100 millas, no conocía su cuerpo enfrentándose a esa distancia. Incluso le decían, por favor, para, vas muy rápido, pero ella se sentía cada vez mejor. Claro. El punto es que ganó primer lugar absoluto general, pero la premiaron primera mujer. Ya. ¿Qué opinas tú de eso y cómo ves a las mujeres en el deporte aventura, en el deporte extremo, como el ultra trail? ¿Qué carrera era? ¿Qué competición? ¿Kodiak? ¿Puede no ser? Sé. ¿En bueno, Estados Unidos? Sí. Sí, puede ser. Bueno, al final ella ganó la carrera, fue el primer puesto de la general, absolutamente. Si hay puestos en la general, debería constatar que es la primera, ¿no? Luego pues está el podio femenino y el podio masculino, pero al final esto es lo de menos. Ella dio una lección, mandó un mensaje a todo el mundo diciendo, las chicas podemos con todo y estamos aquí, ¿no? Y cuando podemos y queremos, pues podemos llegar a hacer cosas muy, muy grandes. Me recuerda también a la Ultra Pirineo, a un año en que el podio general estuvimos tres chicas en las 10 primeras posiciones, y era una prueba de Copa del Mundo. Fíjate que estaba Kilian,
y estaban otros grandísimos corredores. Y ahí en los 10 primeros puestos estuvimos a Nuria Picas, Anna Frost y Emily Forsbeck. Y bueno, aquel día también dimos un mensaje al mundo de que las chicas pues podemos dar mucha guerra. Es un deporte que también está hecho para nosotras, un deporte de sufrimiento, de desgaste, un deporte que ya no es tanto lo físico, sino que también la mente juega un papel muy importante y en esto no nos gana nadie, ¿no? Por eso que las Ultra Trails pienso que también están hechas para las mujeres y que hemos de aprovechar, sin lugar a dudas. Sí, pero ¿qué te parece a ti que no haya...? A lo mejor está cambiando y ojalá siga cambiando. No lo he visto aún yo, pero bueno, hay muchas, muchas carreras que incluso no conocemos. Pero ¿qué te parece que no haya que haya habido un premio especial para la primera persona? Solamente la calificaron como primera dentro del grupo de mujeres. Claro, es que claro, al ser tan novedoso, quizás esto cogió a la organización un poco... Esto como el coronavirus, ¿no? Que nos ha cogido a todos un poco, ostras, no puede ser, y lo tenemos aquí. Pues esta chica demostró que fue más grande que cualquier corredor y sí, la verdad es que pienso que debería ser recompensada de alguna manera y que espero que en próximas ediciones, si esto vuelve a suceder, pues no pase, ¿no? Que tenga el premio que se merezca. Porque, bueno, lo que hizo esta chica es sobrenatural, sí, sin lugar a dudas. Sí, lo más probable es que va a marcar un precedente y ojalá haya un cambio en la mentalidad de las organizaciones en que las mujeres ya estamos tomando un protagonismo mayor en las distancias grandes, en las distancias fuertes. Correcto, sí, pienso que ha creado, como dices tú, un precedente y que esto se debe tener en cuenta porque puede volver a pasar y estoy segura que volverá a pasar. Sí. Así es. Mira, leí una frase tuya hace unos días que me gustó mucho, que es, a veces se gana, otras se aprende. Sí. Y está muy relacionado con tu libro, con el último libro que lanzaste, que habla mucho de la resiliencia. Sí, resiliencia. Os voy a enseñar este libro. Sí. Este es el primero, que es Correr para ser libre, está en catalán. Y luego vino este, ¿no? Que es Ara o Mai, que quiere decir ahora o nunca, ¿no? Y bueno, este es la Ninette, este es muy especial para mí porque es el primer libro, es mi biografía, ¿no? Y este también explica momentos pues, que he vivido en las Ultra Trails y en la vida y en la montaña que me ha gustado contar y que son realmente duros, resiliencia, ¿no? Saber salir fortalecido de circunstancias que te han pasado en la vida, que quizás pues, no te las esperabas y que han sido circunstancias duras, pero saber sacar provecho de esta situación y volver más fuerte, pues al final la balanza es positiva y es importante tomar nota. Sí, claro. Yo creo que es el sentimiento que nos embarga a todos en el mundo hoy en día, en la humanidad, con lo que está pasando con el coronavirus. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste tú en tu casa? Bueno, ya sea de manera personal, como deportista, tus entrenamientos indoor. Correcto. Mira, a mí me operaron el 3 de febrero y luego vino el coronavirus. Aquí creo que vino un poco antes que en América. Sí. Y bueno, en cuanto a nivel de competencias y eso, no me ha afectado porque igualmente no podía competir porque estaba rehabilitando de esta lesión. Pero sí que a nivel de afectación, en cuanto a la rehabilitación, etcétera, tuve pues, problemas porque no tenía los medios para poder recuperar, ¿no? El doctor pues, no lo podía ir a ver, el fisioterapeuta me quedaba lejos, etcétera, etcétera. Y ha sido un poco duro en este sentido. Pero he ido de menos a más. O sea, al principio me acomodé un poco pensando que esto duraría un par o tres de semanas y al final cuando vi que esto iría más lejos, pues me activé muchísimo y saqué cosas de provecho, ¿no? Me puse a leer mucho, me puse a dieta, hice mucho deporte indoor, mucha bicicleta indoor, trabajo de fuerza que quizás lo tenía más descuidado y ahora pues estoy bien físicamente y con muchas ganas aquí podemos salir a hacer deporte ya, no sé si es vuestro caso.
No podéis no, ya, nosotros estamos en Santiago, la capital, está confinada totalmente. Porque solo podéis salir a comprar, entiendo. A comprar lo básico y lo necesario y los trabajos esenciales. Pero los demás estamos todos, sí. Ya, pues aquí, bueno, vivimos esta situación semejante. Hace un mes y medio, estuvimos completamente confinados en casa y, bueno, imposible salir a pasear. Ahora ya, pues yo ya estoy entrenando cada día al aire libre y se agradece. Qué bien. Y la verdad, sí, bueno, os doy un mensaje de esperanza. Pienso que cuando salís de esta, que será temprano, si os portáis todos bien y sobre todo hacéis caso a las autoridades en este caso, todo irá bien y saldréis con mucha más fuerza, con muchas más ganas. Saldréis y veréis que todo está mucho más limpio, que la naturaleza se ha apoderado un poquito y vais a salir más fuertes. Sobre todo os recomiendo sacar provecho de la situación, entrenar con los medios que tengáis en casa, leer mucho, cultivar pues la mente, el cuerpo, estar tranquilos, querer a los seres que tengáis a vuestros lados y bueno, qué lindo. Para temprano vamos a salir. Qué lindo mensaje que nos has entregado, Nuria, porque efectivamente no estamos obedeciendo mucho, lamentablemente, así que escuchen a Nuria. Sí. Se nos ha pasado el tiempo de verdad volando. Siempre ha sido ha sido muy entretenido, me ha encantado conversar contigo. Lamentablemente, pucha, tenemos hartos mensajes, le vamos a mandar saludos a Francisco que nos está viendo, a Fernando, a Rosalía, a Ricardo, Dixil, Andrea, Mirta. Lo siento por no leer sus comentarios y preguntas, pero el tiempo apremia. Quiero agradecerte, Nuria, de verdad. Quiero que nos dejes un pequeño mensaje a las mamás que están en la casa, a las mamás que quieren correr, pero no saben cómo hacerlo, a las mamás que no tienen ese espacio único y propio que es personal para que las invites a hacer deporte, y a las que ya corren, a las que corren poquito, a las que corren mucho, y a las que aman correr como nosotras. Bueno, decirles que nada es imposible, ¿no? Y que con pocos medios podemos hacer grandes cosas. Un poco como tú, salir a hacer una vuelta a la manzana y quizás dentro de una semana harán 7 vueltas y ya se les abrirá un mundo. Empezar es muy importante, querer es poder, organizarse y todo es posible, y mucho ánimo. Sí, este es mi mensaje. Gracias, muchas gracias, Nuria. Recuerden a todos los amigos seguirla en sus redes sociales, en Instagram es Nuria Picas Oficial. Correcto. Y tu web es nuriapicas.com, ¿cierto? Correcto, sí, bien. Perfecto, así que síganla. Les agradezco mucho a todos haber estado este día con nosotros. Muchas gracias, Nuria, de verdad, por tu buena disposición, por tu buena onda y por tu siempre honesto y genuino mensaje para todos nosotros. Así que te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Sí. Nos vemos pronto. Espero que venga por aquí y descubras vuestras maravillas. Sí, es que me encantaría. Así que te mando un abrazo gigante. Ay, yo tenía escrito algo, pero bueno, no importa, ya vendrá otro momento. Muchas gracias a todos los amigos por conectarse el día de hoy con nosotros en Radio Lab. Recuerden que si no lo alcanzaron a ver el día de hoy completo, lo pueden ver a través de YouTube y de todas las plataformas Spotify, Instagram, Facebook, no se lo pueden perder. Así que tengan todos un buen fin de semana. Hasta pronto, Nuria, y hasta pronto a todos mis amigos y amigas. Un beso grande. Chao, gracias. Nos vemos pronto en algún sitio. Sí, hasta pronto, claro que sí. A cuidarse, cuídense mucho. Chao, adeu. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.